Seguimos en directo contándote las cosas que pasan, que ocurren, esos propósitos de enmienda. Uno de ellos es un clásico, es un topicazo. Aprender idiomas. Que llega septiembre y también sigue siendo topicazo, ¿no? Efectivamente. Pequeños mayores. Y llegarás a jubilarte y seguirá siendo un topicazo y un reto pendiente, porque no sé por qué esta cosa que tenemos los españoles, o por lo menos los de una generación, dos o tres o cuatro, no lo sé. Creo que las cosas están cambiando afortunadamente. Pues es el reto de aprender un segundo idioma. ¿Cómo nos cuesta cuando somos mayores? Mira, aquí un ejemplo. ¿Cómo nos cuesta aprender idiomas cuando somos mayores? Un segundo idioma. Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Aaron, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mikel, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Tea, Andrea. Buenos días. ¿Vosotros sabéis idiomas? Sí. Sí. Venga, ya que te has lanzado, Aaron, ¿cuántos idiomas sabes? Pues tres idiomas. Tres idiomas, venga, tres idiomas. ¿Cuál es tu favorito? Pues bueno, me gustan todos. Me gustan todos, me gustan todos. Pero a ver, ¿es el inglés, sí? Sí. ¿Es el francés? Sí. ¿Y? Español. Español, vale, está muy bien. Mikel, ¿y tú? Yo el inglés. ¿El inglés? Que un poquito será infinitamente mejor que tú y yo seguro, juntos. ¿Un poquito? Francés y el español. Y el español. ¿Y Andrea? Y un poquito de euskera también. Un momento, y un poquito de euskera. Ah, por eso llevas la camiseta de la Real Sociedad. Sí. ¿Y Andrea? Yo cuatro idiomas. Francés, inglés, alemán y español. ¿También un poquito? ¿O a la perfección de repente todos? De francés e inglés, muy bien. Y bueno, luego ya alemán estudié en ello. Estudiás en el Colegio Molière, ¿no? Sí. Aquí está, aquí cerquita. Ha venido el director del cole. Cristóbal Galáis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿sigue siendo pendiente? ¿Sigue siendo una tarea pendiente esto de el segundo idioma? Yo ya no digo... Pues yo cuando me extraño un poco cuando dijiste el segundo, porque nosotros son tres idiomas de repente. Y yo quiero decir una cosa, que para poder manejar un idioma así hay que vivirla. Es que no hay que aprenderla, sino vivirla. Y es lo que estamos haciendo en el colegio, de vivir un idioma, siempre con las clases de español con españoles, las clases de francés con franceses y las clases de inglés con los nativos también. O sea, vivir un idioma es lo más importante. Esa forma que hemos tenido los de una generación de estudiar un idioma, de aprenderte con frases, el libro, repetir, las frases, aprendértelas y tal, y memorizarlas. Yo la he tenido también en Francia, y no es la buena. Y no es la buena. Sí, ahora tengo este nivel de idiomas porque estuve viajando mucho, sí. Y quería vivir los idiomas. Ahora pueden vivir los idiomas aquí en el colegio. ¿En el colegio cuántos chicos y chicas hay ahora mismo? 1131, exactamente. 1131. ¿Y salen, digamos, todos aprendiendo tres idiomas? Ah, sí. Tres idiomas. Bueno, ¿sabes? Entonces, como la mayoría de nuestros alumnos son españoles, al principio les resulta raro. Yo, de hecho, los primeros años vuelven a casa diciendo, mamá, hablan raro en el colegio. Claro, es que ellos, ¿en qué piensan? ¿En qué idioma pensáis, por ejemplo, ahora mismo? Pero dímelo en inglés o en francés. Claro, venga. Estamos comiendo el chip al inglés de la francesa. No, son los nervios, Paco. Estamos en la radio, claro. Claro. ¿Y en euskera cómo suena esto? Es que no sé mucho. No sé mucho. ¿En francés, en inglés? ¿Cuál es tu idioma favorito? ¿Cuál es el que más te gusta hablar? El francés. Pues siéntete libre. Bonjour, je m'appelle Mikel. J'ai 9 ans et j'habite en Zaragoza. Bueno, te he entendido, pero ya sabes decir más cosas que yo francés. Y la pronunciación bastante mejor que la mía también, seguro. Oui. Vamos, no me cabe la menor duda. Andrea, tú ya es más mayor. Sí. Bastante más mayor, ¿no? ¿Es fácil para ti? ¿Es complicado para ti? Complicado ya, como llevamos desde los 3 años, desde pequeñitos, con el francés. Cuando hablas en español tienes el chip español, pero ya cuando es francés... piensas en francés y es como para ti el español. Oye, mira, tenemos 30 segundos de programa, a las 11 llegan las noticias. ¿Cómo despedimos esta conversación en francés? Ah,
dando las gracias por venir, gracias, ¿no? Y diciendo que hasta luego. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, mira, esa me la sé. Au revoir. Gracias, chicos. Gracias, director. Un saludo. Son las 11.